Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a una edición más de TN23. Soy Axel Cardona y me acompaña ese gran equipo, por supuesto profesional en la noticia, que estaremos dándole a conocer lo que pasa en Guatemala y el mundo en las últimas horas, iniciando desde luego con nuestros titulares. Mala atención y falta de insumos, principales quejas contra el sistema de salud. Diputados no respaldan a Junta Directiva para conocer el tema de reducción de incremento salarial a personal presupuestado. Continúa el calvario para colaboradores de la CID. Atraso en pago de salarios llega a los 182 días. Grupo de pobladores realiza bloqueos en kilómetro 113, jurisdicción de Cocales. Bien, iniciamos de lleno con la información y es que mientras unos estudiantes ya regresan a sus establecimientos educativos para continuar con el ciclo escolar, por supuesto otros tendrán problemas para finalizar sus estudios ya que la delincuencia golpeó por tercera ocasión una escuela en Chinautla, esto pues donde robaron y sustrayeron valiosas cosas. Varios individuos, supuestamente de la Mara Salvatrucha 13, a través de una ventana ingresaron a la Escuela Oficial Rural Mixta El Durazno, municipio de Chinautla, y aprovechando la falta de seguridad, cargaron con artículos de valor, 14 laptops, cereal, atol y hasta galletas de la refacción escolar. La directora del centro educativo dijo que esta es la tercera vez que grupos criminales saquean la escuela, por lo tanto exigen la designación de un guardián y presencia de la Policía Nacional Civil. Ustedes se dan cuenta, la comunidad pues ya está molesta, está enfurecida porque ya en nuestra escuelita el día de hoy pues entraron a robar y ya fue demasiado, porque son muchas veces las que se han entrado a la escuela y nunca han hecho nada por cuidarla o protegerla, y ahora pues fue sí una pérdida grande porque nos robaron nuestras computadoras que están valoradas casi en 50 mil quetzales. Los padres de familia mostraron su indignación y dijeron que están preocupados por la inseguridad que acecha la educación de sus hijos. Ya han habido muchos accidentes en la escuela e incluso nos han estado pidiéndole a los muchachos dinero, personas en particular. Los niños corren peligro, entran hombres armados, se tiran por el portón. No los conocemos, pero nosotros necesitamos seguridad y por eso tuvimos que tapar el paso, porque hay niños pequeños que las maestras se tienen que encerrar porque pasan como que fuera su casa. Entonces nosotros solicitamos al gobierno que por favor nos ponga un guardián. Los maestros del centro educativo afirman que las pérdidas económicas sobrepasan los 125 mil quetzales entre lo robado y daños a la ventana y puertas que forzaron para poder ingresar. Bien, continuamos con el tema de la crisis de la salud en Guatemala y es que la PDH recibe constantemente varias denuncias por malos tratos y falta de servicio, insumos y medicamentos en la mayoría de hospitales de Guatemala diariamente. Como el título de una de las novelas de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, así sucedió el pasado 29 de marzo, cuando el pequeño de 11 meses, Michael Narváez, falleció en los brazos de su madre por no recibir la atención médica para la desnutrición crónica que padecía. El caso de Michael se repite día tras día. El poco acceso a los servicios de salud en el interior del país incrementa las cifras de fallecidos. Es el Estado el que tiene que ser garante, ¿verdad?, de que el niño y niña crezca sanamente, ¿verdad?, porque si no se dice que por desnutrición, se dice que por diarrea. La cantidad de denuncias presentadas en la Procuraduría de Derechos Humanos se han incrementado considerablemente por la nula o mala atención. Uno de los datos importantes del monitoreo es que de los 36 hospitales que visitamos, en 21 se encontraron denuncias relacionadas con temas de maltrato. Quienes tienen suerte de poder obtener un número e ingresar a la consulta, encuentran otros desafíos, mismos que incluso los llevan a la muerte. Tienes que ser operado, pero el médico se encuentra con el problema que no tenemos una cama para que este paciente sea ingresado. No se puede operar hoy y decirle mañana te vas para tu casa, porque puede ser una operación que está entre la vida y la muerte. A la población guatemalteca no le queda más que buscar los recursos económicos para adquirir sus propios medicamentos. No hay respuesta, o porque no alcanzó un número para que lo atendieran, o porque los servicios están demasiado lejos de donde vive, o porque no existen insumos y lo único que se lleva de atención
es una receta en blanco. Un monitoreo elaborado por la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en 36 de 44 hospitales del país determinó que el gasto de bolsillo que los guatemaltecos hacen es, por consulta médica, de 170 a 671 quetzales, laboratorios de 135 a 412 quetzales y exámenes especiales, entre estos resonancias o tomografías, desde 196 a 758 quetzales. El artículo 93 de la Constitución indica que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Entonces, ¿se garantiza o no el derecho a la salud? Lamentablemente, el tema de la gratuidad en los servicios de salud es una de las mentiras más grandes que se está manejando. Si seguimos así, vamos a colapsar. De hecho, particularmente pienso que ya lo que estamos viviendo es un colapso del sistema. Bien, y en los hospitales del interior, solo la excepción, ya que en Escuintla se encuentra desabastecido también por insumos y medicamentos, lo que significa que la vida de los pacientes que a diario llegan a este hospital corre peligro. En el Hospital Nacional de Escuintla ven sus esperanzas frustradas porque aseguran que la falta de medicamentos es permanente. Hay que ir a comprar agujas, jeringas y hasta pastillas para el dolor, ya que no cuentan con eso, indican. La carencia de equipo para laboratorios también los afecta porque no hay recursos para costear exámenes en instituciones privadas. Ya me dejaron en observación, ¿verdad? Pero no hay medicina, me mandaron a hacer el examen a la calle, dice que hay que ir a pagar. Exámenes de sangre y otros exámenes, ni me recuerdo qué. No, es que no tengo dinero, por eso es que estoy esperando un familiar, pero no está, no anda por Guatemala. Y entonces, eso es lo que ha estado. El problema es que no hay medicina. Siempre no hay nada. No hay nada. Sobre el tema se consultó a Roberto Calvo, director del centro hospitalario, quien no quiso brindar una entrevista televisada, sin embargo desmiente las quejas, pues afirma que están abastecidos en 80%. De forma contradictoria informó que ya se acabó el presupuesto para este año y que necesitan 28 millones para terminar. Hasta ahora solo han recibido 4 millones más. Bueno, pero ante la problemática, muchos nos preguntamos, por supuesto, qué debe hacer para mejorarse la atención en los hospitales y qué debemos de hacer nosotros los guatemaltecos para demandar una salud digna para todos. La transformación de la salud en Guatemala es un proceso necesario para mejorar las condiciones epidemiológicas de la población. Expertos confirman que el fortalecimiento y desarrollo del primer nivel de atención de salud podría contribuir a mejorar los servicios integrales que actualmente se brindan a los guatemaltecos. Hay una falta de voluntad o una falta de voluntad político y una falta de inversión en esos temas. Póngale, se necesita que se dé más personal y medicamento, no ya al nivel, al casco urbano, sino que al nivel de las comunidades. Entonces no estamos previendo, no estamos previniendo que la población se enferme, ¿verdad? Entonces muchas de las cosas que se podían atender en un primer nivel de atención, en un segundo, ¿verdad? Donde sí realmente se diera la salud preventiva, no tendría los hospitales colapsados como los tiene, ¿verdad? La atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos de una comunidad. Pero en Guatemala ni siquiera se ha logrado cumplir con garantizar las vacunas a todos los menores de edad. Durante el 2014 tuvimos las coberturas de vacunación más bajas de toda nuestra historia. Desapareció el programa de extensión de cobertura. Y hoy por hoy todavía tenemos alrededor de 4.5 millones de personas que están descubiertas sin recibir siquiera los servicios básicos de salud. Para mejorar la situación, el gobierno busca reformar la salud, pero eso demanda acciones de fortalecimiento al ente rector de la salud, mismas que son analizadas por diversos sectores de la sociedad. Bueno, y en otro orden de información, a 5 minutos de iniciar, por supuesto, con la interpelación del ministro de Salud en el Congreso de la República, el diputado Luis Hernández notificó al Congreso su decisión de cancelarla, explicando que previo a llegar al interrogatorio, se logró un acuerdo con el ministro de Salud, Alfonso Cabrera. La decisión se tomó tras el diálogo entre los ministros de Salud y Finanzas, quienes se comprometieron a implementar varias acciones como el incrementar el abastecimiento de insumos
y medicamentos para los hospitales del país. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, ha presentado 3 denuncias en contra de empresas expendedoras de gas propano por especular, por supuesto, en los precios y para estafar a los consumidores al no dar el peso exacto del producto. En menos de 7 meses, los expendedores de gas propano han incrementado el valor del cilindro. De 75 quetzales que costaba un cilindro en noviembre de 2015, actualmente cuesta entre 110 y 120 quetzales. Las acciones vienen a afectar el bolsillo de los guatemaltecos y ya han sido denunciados por parte de la DIACO ante el Ministerio Público. Actualmente hay 2 denuncias por especulación y una tercera porque el peso del producto no es exacto. Que el peso en el gas propano no solo subió injustificadamente, sino que no iba a cabal. Hasta 5 libras algunos cilindros reportaron que no iba a cabal. Eso nos lleva a una tercera acción legal. De esa cuenta estamos a la espera entonces de que el procedimiento pues le corresponda ya a la hora al Ministerio Público, resuelva y nos pase a un juzgado donde nosotros estamos demandando específicamente que el precio del gas baje, pero además buscar la posibilidad de que pueda devolverse el dinero que se ha cobrado pues de manera injustificada ya en los últimos meses. En base a las especulaciones, la DIACO realiza constantes operativos en expendios, llaman a la población para que denuncien ante las autoridades y pongan sus quejas en el libro de la DIACO, que obligadamente tienen que tener todos los expendios de gas propano. De esa cuenta que los resultados preliminares nos dicen que en el caso de SAT han encontrado distribuidoras de gas propano que no tienen la facturación que corresponde o que no emiten la factura, pero por otro lado también que algunos no tienen su licencia o no tienen las direcciones actualizadas. En el caso de nosotros como DIACO hemos encontrado reincidentemente que no tienen el libro de quejas habilitado o que no está en exhibición como corresponde, pero también la exhibición de precios. Esto contribuye a que las distribuidoras de gas propano pues caigan en especulación de precios. Hemos pues dado de alguna manera un plazo de 3 días a las distribuidoras. Bueno, y tras el desastre que vivieron algunos pobladores de Jerez Jutiapa, las autoridades analizan medidas de mitigación y prevención, por supuesto, por un deslizamiento de tierra que pueda ocurrir. Esta mañana se realizó en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED la reunión del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, en donde se analizan las medidas de mitigación y acciones en prevención en el casco urbano de Jerez, Jutiapa, entre las que se contempla la construcción de un canal. Este canal servirá para transportar todos los escombros que sigan bajando del volcán hacia el río Chingo. Para eso vamos a pasar por la parte del municipio, por alguna parte del municipio, y esto implica la remoción de algunas viviendas que están en la parte afectada y que se consideran de alto riesgo. Bien, estamos de regreso con más noticias. Fuerzas de seguridad realizaron varios operativos simultáneos en 3 departamentos del país con el objetivo de desarticular una banda que se dedicaba a trasladar ilegalmente a personas de origen asiático hacia los Estados Unidos, pasando por Guatemala. Dieciséis allanamientos fueron realizados por la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil en los departamentos de San Marcos, Jutiapa y Guatemala. El objetivo de los operativos era desarticular una estructura criminal que operaba de forma internacional, trasladando personas de manera ilegal hacia los Estados Unidos. En un hotel ubicado en la 14 calle y 3ª avenida de zona 10 capitalina, fue capturado el presunto líder de la banda, quien es de nacionalidad peruana. Esta estructura criminal trabajaba desde Brasil hacia los Estados Unidos. Hoy la Policía Nacional Civil, en un lujoso hotel de la zona 10 capitalina, ha capturado al presunto líder. Él es un hombre de origen peruano a quien se le ha incautado un arma de fuego y a quien es sindicado del delito de tráfico ilícito de personas y también de asociación ilícita, según la orden de juez que ha sido emanada en contra de él. Ha sido identificado como Luis Leonardo Mejía López o como Luis Leonardo Mejía Pasapera. Tras las investigaciones, se determinó que la banda cobraba cuotas entre 20.000 y $25.000 para trasladar a personas de origen asiático hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que estas personas específicamente captaban la atención de ciudadanos del sector del continente asiático, de Pakistán, de Afganistán, de la India, de Bangladesh, y luego eran llevados hacia Brasil. De Brasil eran traídos por tierra o por vía marítima. Tenía que pasar
siempre de una manera obligatoria por Guatemala para poder llegar a su supuesto destino final, que era Estados Unidos, pero en muchas ocasiones eran abandonados en el transcurso del camino. Durante los allanamientos en Guatemala, se capturaron 10 integrantes de la estructura criminal. En los países de Costa Rica, Panamá y Honduras, se realizaron operativos simultáneos donde se capturaron a integrantes de la misma banda. En los 4 países, en total fueron detenidas 35 personas. Para TN 23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bien, en las acciones que realizan las fuerzas de seguridad a nivel nacional e internacional para desarticular bandas dedicadas a la trata de personas, son bien vistas por instituciones que se dedican a trabajar temas de migrantes en Guatemala. Representantes de la Mesa Nacional para la Migración en Guatemala ven positivas las acciones de las fuerzas policiales a nivel centroamericano sobre operativos y capturas de miembros de bandas involucradas en la trata de personas. Este operativo hace alusión a cómo llegan a nuestro continente personas de transcontinentales, ¿verdad? De África, de Asia, básicamente, y que son las que son cooptadas por el crimen organizado para ser víctimas de explotación sexual. La información que tenemos básicamente es la del Ministerio Público y la que circula en los medios de comunicación, ¿verdad? Hay espacios geográficos de nuestro país donde ha sido mayor cantidad de personas identificadas. El departamento de Escuintla es uno de los departamentos que repuntan en los temas de violencia sexual y trata de personas. Hablando de población migrante. Los operativos fueron de forma simultánea en Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Honduras y Panamá. Dentro de la evidencia incautada están remesas que se han cobrado, nombre de personas víctimas de trata de personas, algunas que están desaparecidas, y también dinero en efectivo como vehículos que están siendo puestos a disposición de los tribunales de justicia para un futuro proceso de extinción de dominio, si así la investigación lo evidencia. El análisis de modus operandi realizado por la PNC destaca las fronteras al oriente del país, como Valle Nuevo, las fronteras que están también al oriente en el área de Chiquimula con Honduras, y de ahí eran trasladados a la ciudad capital, ocultados en hoteles, para luego enviarlos a las fronteras como Tecumán y Huehuetenango. Bueno, por otro lado, uniformados de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre en el municipio de Chinautla, quien es señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 13 años de edad. En una vivienda ubicada en la Manzana K, colonia Villas del Milagro, Chinautla, fue capturado el presunto responsable de abusar sexualmente a una menor de 13 años desde el 2014. El detenido fue identificado como Tomás Ricardo González Chich, de 33 años, quien, según las investigaciones, abusaba de la menor, quien era su familiar, aprovechando los momentos cuando se quedaban solos. Durante el allanamiento realizado por los fiscales del Ministerio Público y agentes del Departamento de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil, a González se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, la cual tenía el registro alterado. El individuo fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, sindicado de los delitos de agresión sexual con agravación de la pena con concurso real y violación con agravación a la pena. Bueno, ante el fácil acceso que tienen los menores de edad a la tecnología hoy en día, se recomienda pues a los padres de familia la constante supervisión, desde luego, ya que el mal uso de las mismas puede poner en riesgo sus vidas y la de los demás. Hace pocos días, un menor de 13 años se vio involucrado en una investigación de las fuerzas de seguridad por haber publicado la fotografía de otro niño de 2 años a quien vendía por el portal de internet. La investigación de las fuerzas de seguridad apuntan a una broma, el caso de un menor de 12 años que publicó en una página de ventas por internet la fotografía de un niño de 2 años a quien ponía en venta. La unidad de cibercrimen de la Policía Nacional Civil ubicó desde qué aparato se hizo la publicación y en base a ello dieron con la ubicación. Sin embargo, al allanar el inmueble se toparon con que el responsable fue un niño de tan solo 12 años que, al parecer bromeando, retrató a su vecino y lo puso en venta. Las autoridades no pudieron accionar en contra del pequeño, pero si hubiera tenido 2 años más de vida, hubiese sido consignado y puesto a disposición de un juzgado de menores en conflicto con la ley. En las redes sociales existen diversidad de páginas que pueden ser un peligro para los niños. Autoridades consideran importante que los padres de familia tengan un estricto control de sus hijos en cuanto al uso de las redes sociales. La recomendación para la familia y los padres es, por favor,
estemos vigilantes y atentos a ese mundo virtual que visitan nuestros hijos, a las páginas de redes sociales, en donde si bien sirven para la comunicación, también hay muchos extraños y criminales que aprovechan para reclutar a los menores, a las menores, con perfiles falsos para reclutarlos a empleos, a reuniones, o bien empiezan una situación de enamoramiento. Entonces es importante que estemos vigilantes qué uso le dan a nuestros hijos, revisar los dispositivos móviles y sobre todo orientarlos, de no conversar con extraños, de confirmar las direcciones que les dan, confirmar también las personas que se hacen ver en las redes virtuales, y ante cualquier situación tener una estrecha comunicación con sus hijos para que estos les puedan preguntar ante cualquier duda y así prevenir cualquier situación que pueda darse por medio de redes sociales. Bien, le cambiamos el orden a la información y es que en el caso Cooptación del Estado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicita al juez que los 57 sindicados sean ligados a proceso. En la décima jornada del caso Cooptación del Estado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se pronunció y se adhirió a la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a los 57 sindicados. La abogada de la entidad internacional, Berenice Ovalle, dijo que la información que sustenta la acusación del MP fue encontrada en dispositivos y documentos incautados en abril de 2015. Documentos y dispositivos electrónicos fueron incautados el 16 de abril del año 2015 en la residencia y en las oficinas del señor Salvador Estuardo González Álvarez, alias Tejo. Eso fue dentro del expediente del delito. Documentos y dispositivos electrónicos incautados también el 16 de abril fueron el día que se hicieron los señalamientos en la residencia y oficina del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Documentos y dispositivos electrónicos incautados en febrero de este año en las oficinas del señor Raúl Osoy Venados, que también tiene orden de captura. Documentación incautada en la vicepresidencia de la República. También se contó como consulta de fuentes abiertas y, como se mencionó, la declaración y documentos aportados por el señor Juan Carlos Monzón Rojas. Según la abogada Ovalle, hay tres tipos de corrupción. En este proceso se cometió la gran corrupción, pues involucra a las máximas autoridades del Estado durante el gobierno del Partido Patriota. El expresidente Otto Pérez Molina criticó la intervención de la representante de CICIG. Cuando lo único que tenía que hacer era adherirse a la acusación que hace el Ministerio Público. Esto no vale, fíjese, esto el juez sabe que no tiene ningún valor para el juez. Lo que tiene valor para el juez es lo que el Ministerio Público por ley tiene que presentarle al juez. Esto no tiene ningún valor, no debería de tener ningún valor para el juez y esperamos que así sea. La gran ausente durante el pronunciamiento de CICIG fue la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, solo escuchó unos minutos y se retiró de la audiencia. Lo mismo hizo Pérez Molina, pero regresó 15 minutos después a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y en 3 meses podría estar resuelto el incidente que se suscitó entre la sindicada Emilia Ayuso y un agente de seguridad. Según el vocero del organismo judicial Ángel Pineda, el proceso interno del agente de seguridad Celia Osorio, quien tuvo un incidente con la sindicada Emilia Ayuso del caso Cooptación del Estado, podría resolverse en 3 meses. Si la situación implicara que fuese una falta la que se ha cometido, es la unidad de régimen disciplinario la que tendrá que conocer del caso. A este momento todavía se está desarrollando la investigación. De esa cuenta habrá que esperar qué es lo que arroja la investigación para determinar cuál es el camino a seguir. Dependerá mucho de la carga de trabajo que tenga la unidad de régimen disciplinario. Podríamos estar hablando alrededor de unos 90 días aproximadamente si el asunto se desarrolla hasta ese punto. La agente Osorio continúa sus funciones. Los elementos de seguridad trabajan en un plan de rotación, refiere el funcionario de justicia Pineda. De hecho, los agentes de seguridad del organismo judicial nunca están asignados a un lugar en específico. Siempre se está desarrollando una rotación en específico a efecto de que las medidas de seguridad se desarrollen de manera adecuada. En este momento, pues ella está atendiendo otra parte del edificio de Torre de Tribunales. La diligencia de Cooptación del Estado continuará este miércoles, dándole la palabra a los 57 abogados defensores. Bien,
Bien, continuamos con más información. La incertidumbre respecto al pago salarial de los trabajadores de la CID sigue pues en un impasse, por supuesto, y continúa sin recibir su salario. Desde primeras horas de la mañana, 62 trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones tomaron la decisión de protestar para hacer un llamado al Ejecutivo, pues ya pasaron 182 días sin recibir ninguna retribución salarial. Para Ana Beatriz Folgar y Araceli Zamora, esta situación les atrajo más problemas, pues adquirieron deudas y están a punto de ser sacadas junto a sus hijos de las viviendas que alquilan. Como madre soltera a mí me cuesta. ¿El servicio de agua, luz, ahorita? Bastante, porque ya me quieren sacar de donde yo vivo, ¿verdad? Por lo mismo, que no se ha pagado. Entonces, por eso me animo a hablar, ¿verdad? Y que se ponga la mano en la conciencia. Todos nos hemos endeudado y pues ahí sí que, como dijo doña Betty, con préstamos y préstamos, y la verdad es que, como todos saben, las tarjetas de crédito, los créditos de todos los bancos, todos los intereses están corriendo y eso ellos no lo ven, pues. Sin embargo, para otros empleados, la incertidumbre y falta de recursos les ha complicado el tratamiento de enfermedades. Entonces, personas como yo que padezco de diabetes, yo ya no tengo acceso a medicamentos. No tengo ni dinero para pagarlos. Es probable que ahorita tenga hasta el azúcar alta y eso las autoridades no lo están viendo. Luego de una hora y media de protesta, se conformó una mesa de diálogo entre representantes de Finanzas, Trabajo, ONSEC, MISIVI y afectados para discutir una salida. Para el 8 de julio, se acordó que se haría efectivo el pago de salarios atrasados, previo a la publicación de un acuerdo gubernativo que será presentado el lunes ante gabinete. Porque no se han interrumpido sus funciones, la gente sigue trabajando normalmente. En cuanto al recurso, el recurso está disponible, simplemente había sido un tema legal por el cual no se había resuelto la situación. Nosotros estamos estimando que con todos los, acortar los plazos dependiendo de la firma del acuerdo y poder estar honrando el pago alrededor del 8 de julio o antes, si fuera posible. Por aparte, 32 trabajadores serán evaluados por ONSEC y la CID para determinar su contratación. Pero como ahora ellos van a ser sometidos a la ley de servicio civil, ellos tendrán que cumplir con requisitos para poder optar a los puestos. Ya en todo caso sería la autoridad institucional de CIC quienes decidan ellos cómo van a darle solución a la continuidad o no continuidad de los trabajadores. Va a hacerse un análisis para ver qué puestos puedan ser sujeto de contratación de 029, porque de alguna manera hay puestos que requieren ser cuentadantes ante la Contraloría. Los empleados de la CID esperan que los acuerdos se cumplan. Mientras tanto, se continuará dando seguimiento a esta situación que afecta a más de medio centenar de familias guatemaltecas. Bien, en otra información nos comunicamos en este momento con Jorge Navarijo, que nos tiene detalles sobre el comunicado que diera a conocer Aeronáutica Civil sobre el cierre del Aeropuerto Internacional Aurora de 9 a 11 de la mañana los días 29, 30 de junio y 1 de julio. Esto en relación a algunas reparaciones que tendrán que hacer en varias partes de la pista de este aeropuerto internacional. Así que adelante, Jorge Navarijo, con tu informe. Buenos días. Así es, Axel, muy buenos días. Nosotros nos encontramos con el equipo de la Unidad Móvil por las calles de la ciudad de Guatemala y es que quiero contarles que, bueno, información que se genera a través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil
ha informado acerca del cierre que se estará realizando ya en breve, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Eso ocurrirá el día de hoy, mañana y pasado mañana. Y es que se pretende poder realizar pues labores de reparación en la pista de aterrizaje justamente del Aeropuerto Internacional Aurora. Un trabajo que no podría realizarse en horas de la noche, por lo que se espera poder coordinar estos trabajos durante la mañana. Es parte de lo que se ha dado a conocer. Igualmente, esto se ha hecho de conocimiento al menos con 72 horas de anticipación hacia las diferentes aerolíneas. Esto con la finalidad de perjudicar los diferentes vuelos que salen o que llegan a este país. Es parte de la información que se ha dado a conocer durante la mañana. Pues el recorrido que hacíamos, el Aeropuerto Internacional La Aurora, pues las operaciones se mantenían con normalidad. Será a partir de las 9 de la mañana cuando se realice este cierre por espacio de 2 horas, como bien les comento, y de acuerdo a lo que se emitió en este comunicado, será durante los próximos 2 días, sumado el día de hoy también. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento, y a través de este reporte regresamos allá al estudio principal. Bien, gracias Jorge Navarijo por este importante reporte. Desde luego, los guatemaltecos tienen que tomar en cuenta este cierre precisamente de este horario prolongado, precisamente de 9 de la mañana a 11 de la mañana, precisamente, donde pues estará cerrado por estas reparaciones que estarán haciendo en esta pista. Ya lo ha comunicado Aeronáutica Civil, y TN23 les seguirá informando, desde luego, para mantenerlo a usted pues al tanto de la información y de lo que acontece en este Aeropuerto Internacional Aurora. Así que los vuelos quedan suspendidos por este lapso de tiempo hasta que se finalicen las reparaciones. Y continuamos con más información después de esta breve pausa. Por supuesto, somos TN23, ya volvemos. Rechazo se hace presente en Guatemala. La Función contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, manifestó que siempre apoyará la lucha contra la corrupción e impunidad, pero rechaza la función de organismos internacionales acreditados en el país. El rechazo también se hace presente en Guatemala. La Fundación contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, manifestó que siempre apoyarán la lucha contra la corrupción e impunidad, pero rechazan la función de organismos internacionales. Su criterio con respecto a lo que ellos dijeron. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo, que yo presido, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción, ni en contra de la lucha contra la impunidad. Estamos a favor de esa lucha. Ahora bien, estamos en contra de que se politice la persecución penal, como es evidente que se está haciendo en Guatemala por medio de la CICIG. El entrevistado asegura que este tipo de acciones podría generar daños irreparables para la economía de Guatemala. Rechazamos nosotros esa persecución que lleva a cabo la CICIG en contra de la iniciativa privada, que ya se está evidenciando, en contra de la inversión en nuestro país, que es la única vía para que Guatemala salga de la pobreza que nos agobia. Los empresarios aportan millones de puestos de trabajo. El momento en el que el sector económico llegue a entrar a una crisis, como es muy probable que llegue a suceder, por medio de la persecución penal desencadenada en contra de ellos por parte de la CICIG, es decir, por parte del Departamento de Estado, entramos en crisis todos los guatemaltecos. Méndez Ruiz reconoce que Guatemala cuenta con grandes necesidades y sobrevive en gran parte de la ayuda internacional, pero sostiene que el apoyo no debe ser condicionado y mucho menos sometido a decisiones que atentan contra la democracia. Bueno, y el embajador de los Estados Unidos, Tom Robinson, niega que su nación infiera en decisiones que realizan las autoridades de Guatemala. El embajador acreditado de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, negó que su gobierno interfiera en las decisiones que realiza el país en temas de seguridad y justicia. El diplomático indicó que solo se trabaja en conjunto con las autoridades de gobierno que encabeza el mandatario Jimmy Morales. Jamás amenazó el vicepresidente de los Estados Unidos a ningún autoridad de Guatemala o cualquier otro país. Nosotros estamos aquí trabajando con los gobiernos, no estamos haciendo nada que los gobiernos no piden, y vamos a seguir haciéndolo. ¿Esta situación podría repercutir en las relaciones que Guatemala tiene con el gobierno estadounidense, embajador? No, vamos a seguir trabajando y apoyando a los gobiernos en la lucha contra la corrupción, en la lucha
para sistemas mejores de educación y alimentación y de salud. En otro tema, Robinson indicó que si autoridades guatemaltecas solicitan apoyo para brindar protección a la fiscal general, su gobierno está en la disposición de cooperar. Es una lástima en este país que la fiscal general está amenazada por hacer su trabajo o cualquier otra autoridad gubernamental. Vamos a trabajar y cooperar con el gobierno aquí. Si ellos necesitan ayuda, vamos a considerarlo y vamos a ayudar si podemos. Bien, de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo por supuesto su preferencia, invitándolo a seguirse informando con nosotros. Hasta pronto. Buenos días.